Señora Latúndiga, soy de Vigo, es una asignante de manifiesto María de Vigo y se ha ido a una candidatura. Yo ya dije que buscan por la cola, porque corríamos que si sale, si tú miras, que si sale unos tantos de primeros, se ha ido que como tengo tal capacidad de oratoria, igual no tenía que decirlo por mediante de un micro, ¿no? Como esto son todos movimientos, bueno, ¿por qué María de Vigo? Pues como sucede, no resuelvo siempre como sabes vos, ¿no? Pues porque hay un horizonte nuevo, una fiesta de aire fresco, y la que digo teníamos complicado, porque tenemos allí al señor Abel Caballero, pues quién sabe, nos tenemos ilusión, y o mejor, como bien decía Dobao, no es para esta, sino que están haciendo cosas que pueden servir para el futuro, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, conoces gente que no conocías y es maravilloso de cara a otros proyectos. Como es algo asambleario, ¿no? Todo esto, lo que estamos metidos, algunos y algunas, son muy vagas. Luis de Mosabe, yo escribí algo parecido a un poemario en mi vida, que se llama este, que tengo como una década, y lo que pasa es que es muy dramático. Entonces, podéis votar si queréis algo muy dramático para sacar los pines o algo más de humor. Voy a comenzar por lo que prefiráis. Uso poner un entaque a caso porque si no voy a pasar de horas aquí. ¿Qué preferiréis? Podéis votar, sacate los puntos. Muy pecada. Voy a empezar por lo político. Porque si esto. Con esto recorté, ¿no? Para que no fuera muy. Muy expreso en cuanto a longitud, ¿no? Yo creo que, por desgracia, yendo a relevo aquí de Xaime, o mejor, llegamos a un punto no que vamos a precisar de ciertos medicamentos para que este país que tenemos continúe adelante. Lo que pasa es que con recortes que está habiendo también a sanidad, no vaya a haber que fabrique ese medicamento, ni industria farmacológica, ni va a ir que nos venda, ¿no? O mejor, íbamos precisando un día algo así. Una caixa de lengua galega de X miligramos que tomar todos los días, por la mañana o por la, bueno, según prescribo médico. Y bueno, pues sabes, no tengo nada, está exento de drogas de momento, es un proyecto. Y esto, que no me ser poesía, me ser un texto que en principio era mucho más longo del Cortei, es inédito, ¿no? Creo que leí una vez en Coruña y bueno, lo tomé ahora porque está prácticamente en la barbaridad de reciclar de ordenador. ¿No? Esto cuando dices, ¿qué hago con todo esto que no tenga vida en ningún lugar? Pues mira, mejor aquí, pues podemos pasar un rato entretido. Edi, no conserve este prospecto que irá a una caixa de esta, supongo, ¿no? No precisará volver a leerlo. Recomiéndase medicarse con mayor premura posible. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la organización a mesa por la normalización lingüística o consulte las normas fotográficas y morfológicas del idioma galego. Ese medicamento es apto para ser consumido por lo total de la población. Lengua galega, pílulas fraseológicas, 1000 miligramos. Vía de administración oral e óptica. Cada ampola contiene identidades 0,50 miligramos, honestidades 0,50 miligramos, dignidades 0,50 miligramos, conciencia 0,50 miligramos, compromiso 0,50 miligramos, cordura 0,50 miligramos, futuro 0,50 miligramos, amor 0,50 miligramos, resistencia 100 miligramos, memoria 500 miligramos. Propiedades. Lengua galega muy activo, protestas lenguas invasoras que coexisten, interactuando en un mismo territorio, buscan silenciar a demás. A experimentación clínica realizada con sujetos diglósicos e monolingües en castellán mostró que o organismo impregnase las sustancias anteriormente referidas sin ningún tipo de efectos adversos, restituindo autoestima colectiva e incrementando o número de neofalantes. Indicaciones. Lengua galega está indicada para el tratamiento general de vergüenza aguda y crónica recurrente. En caso de vergüenza aguda, bastará con mergullo lingüístico de un grupo de personas nativas galegofalantes y los temas deberán versar sobre asuntos banales, por ejemplo, pesado queixo de Arzúa, placenteiros, parque nacional y las atlánticas, o actuáis, operación Pokémon. En casos de vergüenza crónica recurrente, o tratamiento debe simultanearse con administración de otras terapias que estimulen la capacidad auditiva, por ejemplo, píldoras alfabéticas 500 miligramos, que combinan un repertorio de nutrientes muy energético. O veo selección galega de fútbol 300 miligramos, monólogo Carlos Trapo 200 miligramos, o huella galego Luis Tosar 100 miligramos. Todo un poco pasado ya, porque tengo tiempo. Conviene evitar los fármacos recurrentes, musical dual 1000 miligramos, adulterados, campaña de hogares 500 miligramos, o caducados, o doblarse de dadas 200 miligramos. También os sobacos,
Volvoreta, 50 miligramos, anduriña, 50 miligramos, morriña, 50 miligramos. Las cápsulas Chamarín Club, 2000 miligramos, están especialmente indicadas para el alivio sintomático de trastorno bilingüe en pacientes preadolescentes confusos, en fanáticos de los videoclips de Justin Bieber, en Miley Cyrus. O sea, conmigo fijo y va, vamos. Para calmar las alucinaciones causadas por el visionado ocasional de la prensa diaria y canales de televisión, recomiendas ingerir comprimidos con las músicas populares vigentes. Previsky, 300 miligramos, Seth, 400 miligramos, o Dios que te crió, Kirchhoff, 500 miligramos. Contra ansiedad, irritabilidad, tensión psíquica debidas a situaciones transitorias provocadas por castelán falantes adictos, ponse en contacto con la plataforma Ciudadá Queremos Galego o inyectar vía intramuscular 20 dosis espaciadas de oro en aviso sitcom 250 miligramos. Contraindicaciones. Lingua galega no debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad de cualquiera de los siguientes componentes. Estrelas vermelhas se van a azul celeste, leiras elejóns, cefalópodos y crustáceos, subtextos de nuestros premios nacionales de literatura. A mezcla podría causar alergias, con dificultades respiratorias que impedirían pronunciar una sola palabra en la lengua a tratar. Posología. Vergoña aguda. Hasta 5 episodios infecciosos no han anterior. Una pílula diaria vía oral de 3 a 5 días consecutivos. Si los síntomas persisten, es preciso ir de compra siempre expresándose en lengua galega. Facultativos experimentados aconsellan acudir a la sección de cosmética del Corte Inglés o un local céntrico del grupo Inditex. Vergoña crónica recurrente. 5 o más episodios infecciosos de último año. Una pílula diaria vía óptica durante 8 días consecutivos, justo o finalizar o último acceso de febre diglósica. De persistir esta doenza, medicarse con audición de expresiones autóctonas. Arde yo eixo, ponme pequeño, pon de veneno o manda carallo una barra. Precauciones. En caso de irritación local que pueda ocasionar aparición de frases en castrapo y otras variantes, y luego, muchos vecinos, te voy a decir una cosa. Deberá interromperse o tratamiento. Con objeto de controlar las fuentes de infección o reinfección, tomaránse medidas generales de higiene. Ducharse con agua de toalla, masticar a flor de tocho, hacer gargarejos con licor de café. En caso de que la pareja sexual esté también afectada, recomiéndase seguir las directrices dictadas en el blog podivinoferrete.com. De no presentar resultados favorables, sugírese buscar de inmediato un amante galego falante. Toma de otros medicamentos. Informe su médico farmacéutico si está tomando cualquiera otro medicamento con componentes de amplio espectro como los utilizados en la fabricación de lengua castellana suplemento verbalístico 5000 miligramos. Efectos secundarios. Lengua galega pílula suele ser retolerada. Durante los primeros días del tratamiento raramente puede provocar sensación de ira o ardor na gocha, así como trastornos de sono. Como es frecuencia puede provocar depresión respiratoria e inflamación de las cordas vocales. De xeito que pronuncie Tojo, Sanxenxo, Xunta, no canto de Tuxo, Sanxenxo, Xunta. Xamais escoite os plenos dos concellos, ou visite os corredores da televisión de Galicia. Adoitan ser importantes fontes de contagio. Se observa calquera outra reacción adversa, non descrita anteriormente, acuda a plataforma prolingua ou consulto diccionario xera esa lingua. Como galaxia, vamos, creo que facer. Conservación. Lingua galega debe conservarse en un lugar ben bochornoso, húmido e transitado. Caducidade. Este medicamento xa máis caduca. Mesmo pode ser empregado séculos despois da data de caducidade indicada no reverso do envase, que sería un 17 de maio. Sen receita médica. Este medicamento debe estar obligadamente ao alcance dos nenos e das nenas. Fin.